Buen día, Diego. Buen día, Rosemary. ¿Cómo Buenos están? días, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Le Bien. daremos unos 3 minutos a sus compañeros para que ingresen. Mientras tanto, me gustaría ya puntualizar sobre los temas que nos quedan pendientes. No sé si hay análisis de clases de casos clínicos. Creo que hay un seminario sobre líquidos y electrolitos y lo otro es sepsis, ¿no? Para el martes y el jueves hay que definir, por favor, los temas para poder socializar la lectura y hacer el desarrollo de la práctica. ¿Alguno de ustedes me puede dar alcances, por favor, que nos queda pendiente? A ver, Diego, fíjese, por favor, en el aula virtual. Ya, doctor, ahorita lo veo. Ya, gracias. Y ya está entrando Gracia y ya entramos todos los cuatro. Doctora, Sí. bueno, nosotros el martes pasado hicimos el seminario de puericultura. Ya, Ya así hoy es. día nos tocaría hacer RCP neonatal, Ya. ¿verdad? Y ya Sí. los temas que no hemos tocado, pero que ya han sido temas de sesiones anteriores, es balance hidroelectrolítico y Ya. sepsis. Eso nos falta. Bien. Entonces, eso lo podemos hacer el martes. Sí, pero ¿qué tema sería, doctora? ¿Balance o sepsis o los dos? Los dos, para poder estar al día, cosa que el jueves hacemos un juego les presento 90 diapositivas para hablar sobre neonatos con patologías y ustedes van dando los diagnósticos en función de lo que hemos leído. Los dos temas hacemos el martes, ¿les parece? ¿Qué dirán mis compañeros? Está bien, sí. Ajá. ¿Ya? Yo creo que una hora podemos hacer balance con ejercicios, todo, y la otra hacemos un gran round sobre sepsis, o sea, porque es una patología sumamente importante, una de las causas de mortalidad neonatal. La otra es asfixia y la otra es prematuridad, esos tres. Y el manejo hidroelectrolítico también es fundamental cuando ya ustedes están haciendo neonatología, en el serum. En realidad no es mucho, pero de todas maneras tienen que tener conocimiento. Otra cosa que va dentro del balance hidroelectrolítico es la lectura de trastorno metabólico. Es más importante que el tan importante como el balance es hipoglucemias, manejo de hipoglucemia porque es la patología más frecuente que ustedes van a encontrar, y cómo leer también un AGA. Ya, eso sí lo han hecho en medicina, ¿verdad? Cómo leer el AGA, cuándo es una acidosis metabólica, cuándo es una acidosis respiratoria, cuándo hay PAFI alto, bajo, qué significa, cómo hago la FiO2, cómo administro, qué hago si tengo una acidosis metabólica. Bueno, eso también se puede hacer, pero eso lo hacen ustedes, creo, en medicina intensiva, medicina interna. Lo que acá nos falta definir son ictericia, que es muy frecuente en neonatología, sepsis es muy frecuente y el balance también. ¿Por qué? Porque hay pérdidas que son fisiológicas y pérdidas que no, y en eso tienen que estar pues ustedes muy, muy diestros, ¿no? ¿Quién pierde peso? Por ejemplo, en la clase de puericultura de ayer nos quedó pendiente, la pérdida de peso es de 2% por día y no supera el 10%, ¿no? En cambio, en el prematuro la pérdida es mayor, pero es hasta el quinto día. Y al décimo día todos tienen que estar recuperando su peso al nacer. Entonces, dependiendo de la escuela, la recuperación, todo niño que pierde más de 2% es deshidratación.
Y la deshidratación es de mucho cuidado en el recién nacido porque puede producir hipernatremia. ¿Y la hipernatremia qué produce? Edema cerebral. Y el edema cerebral que nos va a producir después déficit cognitivo, retardo mental. Así que el manejo hidroelectrolítico es muy delicado, pero tan importante como son las patologías más frecuentes, la ictericia neonatal, porque se produce tipos de ictericia precoces, ictericias tardías, lo mismo respecto al manejo de sepsis. Así es más cuando uno está ya en el servicio de neo y recibe usted y venimos a la primera parte que tenemos que hacer en lo que es RCP. Bueno, ustedes han leído del capítulo 1 al 4, ya estamos todos, creo. A ver, ¿quién falta? Ya estamos todos. Buen día, Diego. Bienvenido, Daniel. Buen día, Gracia. Bienvenida, Rosemary. Ya estamos los cuatro. ¿Han leído los cuatro capítulos de RCP neonatal? Diego, Daniel, ¿pueden encender sus videos, por favor, para verlos? ¿Leyeron el libro o no lo consiguieron? Sí, doctora, sí lo vimos, sí lo leí. Rosemary, ya, lo ha leído usted. Gracias. Gracias, ¿leyó los capítulos? Rosemary, ¿usted? Sí, doctora, no todos, pero sí. Ya, ¿usted Diego? ¿Usted Rosemary? Sí, doctora, Ya, sí. entonces lo que vamos a hacer es un control de lectura nada más. ¿Les parece bien? Porque yo había traído una presentación en Power que resumía todo lo que los cuatro capítulos que, no, no los cuatro, los ocho capítulos en realidad los he resumido, ¿no? Para poder pasarlos ya algunas preguntas y luego pasar a ver casos clínicos, ¿no? A ver videos y ustedes, de acuerdo a eso, miramos qué está bien, qué está mal, cómo se ha procedido. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer algunas preguntas. Algunas preguntas, ¿por qué es importante reanimar? ¿Por qué es importante la reanimación neonatal? A ver, Diego. Bueno, es importante, doctora, porque principalmente para evitar daños en el recién nacido. En este caso, principalmente por el oxígeno, ya que necesariamente al momento de nacer, y si es que un recién nacido necesita una reanimación, se lo controla por los dos signos principales, ¿no? Por respiraciones y por la frecuencia cardíaca. Entonces, si es que esto está fallando, obviamente el niño no va a tener una correcta ventilación. Entonces, ese es el medio más fiable, ¿no?, de medición. Entonces, por eso es importante, para evitar daños. ¿Y qué es lo que diferencia la reanimación del adulto desde la fisiopatología con la reanimación del bebé? Que, por ejemplo, que en el recién nacido, pues más se enfoca por ejemplo, en que. ¿Cómo es el paro cardíaco en Doctora, el adulto y doctora, no, cómo no es el es, no paro es, cardíaco en el niño? A ver, Daniel. no, no se, no, no tiene que ver por el hecho de que, por ejemplo, cuando el niño recién nace pasa de una circulación fetal a una circulación, se podría decir ya extrauterina. En cambio, en el adulto ya prácticamente nosotros ya tenemos ya desarrollada este mecanismo, entonces tiene que ser diferente la reanimación, ¿no? Ya, Rosemary, ¿usted tiene algún comentario más que hacer al respecto? Sí, coincidía con Daniel en el hecho de que la falla en el adulto era más cardíaca que en el niño. En el niño es más ventilatorio. Excelente, esa es la respuesta. La falla en el adulto es cardíaca, ¿no? Y entonces, debido a la falla cardíaca, ¿no? Previa, ¿qué es lo que pasa primeramente? Disminuye la circulación al cerebro, pérdida de conocimiento y pérdida de la respiración. En cambio, en el recién nacido, el niño puede tener un corazón saludable, tiene un corazón saludable, pero lo que falla es el intercambio gaseoso.
Por eso es que nosotros lo primero que hacemos en reanimación neonatal, ¿qué es darle lo que ustedes dicen, oxígeno, ventilación. Primero ventilación. Es aire. Ajá, esa es la diferencia y es pregunta de examen incluso de ENAM, ¿ya? Entonces aquí un breve comentario, por favor, sobre la circulación fetal y la circulación postnatal. ¿Alguien me quiere hacer una recordación? ¿Cuáles son los agujeros que están presentes? ¿Qué pasa cuando se corta el cordón umbilical? A ver, ¿cómo es la circulación fetal? ¿Alguien recuerda? ¿Qué es la diferencia de las...? Ajá, bien, Daniel, lo escuchamos. Doctora, en la circulación fetal, por ejemplo, la vena umbilical es la que llega hacia el hígado y después une a la vena cava inferior, ¿no? Que ingresa hacia el lado derecho del corazón. Entonces, ahí se va a encontrar con los vasos pulmonares que en el recién nacido, en el feto, están contraídos, ¿no? Entonces, ahí... al estar contraídos en el lado derecho, la sangre no llega en una cantidad muy grande, ¿no? En cambio, en el lado izquierdo, por medio del agujero oval, por ahí sí va a pasar la sangre y también va a pasar hacia la arteria pulmonar, y de la arteria pulmonar pasa la aorta a través del conducto arterioso, ¿no? Entonces, la sangre que va a pasar por la aorta es la que se encarga de suministrar el oxígeno y los nutrientes al feto, ¿no? Uh-huh. Y otra parte es la que se encarga de volver a la placenta por medio de las arterias umbilicales. Más o menos así sigue la circulación fetal. O sea que tenemos tres agujeros en la circulación fetal que bypasean, por decir así, la sangre oxigenada, y pasan de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Salen por la aorta, pero bypasean también y pasan por el conducto arterioso y se van directo a la circulación sistémica, bypaseando también el pulmón. ¿Cómo está la resistencia vascular pulmonar en el pulmón del feto? Aumentada. Muy bien, por eso es que no hay circulación de sangre. Cuando se corta el cordón, se cierran los forámenes, ¿no? Y forzosamente la sangre va a pasar al pulmón, abre, rompe la resistencia, el aire entra, se inicia el intercambio gaseoso. Esa es la historia feliz, ¿verdad? Eso es lo que habitualmente pasa. ¿Cómo están los alvéolos durante la vida intrauterina? Expandidos, doctora. Están expandidos, pero ¿con qué? Están llenos de líquido, tienen líquido. Llenos de líquido. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los cambios cuando se corta el cordón? El aire que ingresa por los... ¿Me escucha? Sí, perfectamente, sí. Entonces, el aire que ingresa por los pulmones en el momento de la primera inspiración, van a empujar este líquido que está en los alveolos, va a ser absorbido y los pulmones se van a dilatar, entonces empieza a segregar el surfactante para evitar el colapso durante la expiración. Ajá, perfecto. Entonces hay una presión al final de la expiración, que es lo que nosotros llamamos la PEP, y algo más, ¿no? Al aumentar el flujo sanguíneo, se retrae el conducto arterioso, pero de manera fisiológica, de manera anatómica. ¿Cuánto demora el conducto arterioso en cerrarse? Puede demorar hasta semanas, ¿no? Hasta 3 semanas. Por eso escuchamos un soplo cardíaco. Y podemos decirle a la mamá, esperar un poco, esos soplos demoran un poquito, a veces en 24 horas el soplo desapareció, y puede persistir si hay persistencia de conducto arterioso, porque la capa media va a demorar un poquito, ¿no? Y se cierra recién a partir de la segunda, tercera semana, en ciertos niños. Entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta, puede haber todavía persistencia de conducto arterioso. Bien, entonces esa circulación permite el intercambio gaseoso. Preguntas, vamos a hacer. Antes del nacimiento, ¿los alvéolos en los pulmones del feto están colapsados o están expandidos? Expandidos. Bien, antes del nacimiento, si se suministra oxígeno al feto a través de la placenta o los pulmones del feto.
La placenta. La placenta. Bien, listo. Y después del nacimiento, el aire en los alveolos hace que los vasos de pulmones se estrechen o se relajen. Te relajen, Te relajen. Perfecto. Muy bien, eso ha sido entonces un poco el resumen del capítulo 1, ¿verdad? Entonces, cuando nace el niño, ¿cuál es la respuesta de la transición normal? ¿Cómo responde el niño a ese proceso de corte del cordón, inicio de la respiración y intercambio gaseoso? ¿Cómo se ve cómo encontramos a un niño en ese momento cuando hay una transición normal? ¿Cómo es el esfuerzo respiratorio? El niño respira, para empezar. ¿Cómo es el tono de un niño que pasa la transición normal? Ya lo habíamos visto en Debe atención estar media normal, transición. aumentado. Un tono Aumentado. está normal o discretamente aumentado. ¿Y su saturación de oxígeno en cuánto está? Aproximadamente 60. 60. Muy bien, a partir de 60%. 60 y a los 10 minutos estás llegando al 95. 95%. 5, perdón. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué signos le están hablando de que el niño va a necesitar algún tipo de reanimación? El boqueo Ajá, y muy bien. la latidos por minuto menos de 100, doctora. Ya, ese es uno, la respiración irregular o también la respiración boqueante o la respiración rápida. El niño puede estar taquicárdico. La frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca por debajo de cuánto? ¿De 100? De Por 100. debajo de 100, muy bien. ¿Y el tono cómo está? Disminuido. Ajá, ¿y la saturación de oxígeno? Baja saturación de Baja. oxígeno. ¿Baja para qué? Para la Para el primer minuto, para para los el 20. minuto o para el Eso es, tiempo. para el minuto en el cual estamos evaluando, ¿no? Entonces, Claro. baja para el momento en que se hace la evaluación de acuerdo a ese diagrama que hemos visto en el diagrama de flujo, ¿verdad? Y la presión arterial no medimos, pero se debe medir. Bajo. ¿Se podrá Debe medir cómo está la presión? Disminuido. 140, 160. Excelente, presión arterial baja. Entonces, son todos esos signos que nos están hablando de que algo está pasando con este bebé y nosotros vamos a, este niño va a requerir reanimación. Entonces, lo que nos va a guiar, ustedes siempre tengan a la mano cuando van a trabajar con bebés, cuando van a asistir a un bebé. Si el centro de salud no lo tiene, porque ustedes van a ser internados y van a hacer sus serums, por favor, en su laptop o en su celular, siempre tengan el diagrama de flujo, ¿no? De la atención del recién nacido. Ese diagrama de flujo, ¿cómo está dividido? Está dividido en rombos y está dividido en rectángulos. ¿Qué significan los rectángulos? Eran las medidas que se tenían que tomar en cuenta, Ajá. las evaluaciones que se tenían que Ajá, tomar. muy bien. ¿Y los rombos? Los rombos Las son las evaluaciones. indicaciones, Son las evaluaciones. evaluaciones. Ajá. Y a la izquierda, ustedes tienen, cuando vemos el diagrama de flujo, a la izquierda tenemos, perdón, voy a abrir esto, ¿se ve? ¿Se No, visualiza? A ver, un ratito, doctora. creo No, que. doctora. A ver, un momentito, por favor. Para que lo podamos visualizar. ¿Se ve? ¿Ahora se ve? Sí, ya Ya, se ve. muy bien. Entonces, esto, bueno, lo que quería decirles, ya no recibimos al niño así, porque la palmada en la nalga, lo único que produce es dolor, frustración en el niño y desorientación y más estrés, ¿no? Esta forma ya está contraindicada porque si es un prematuro, fíjense ustedes la hemorragia vascular que le va a producir y la hemorragia ventricular y el retardo mental que va a producir en este bebé, ¿no? Entonces, creo que no se ve, ¿dónde están mis imágenes? Se me pasó. Bueno, esto es RCP, fundamentos de la reanimación, la pregunta que les había hecho. El problema, recuerden, en adulto es falla cardíaca, en recién nacido es falla respiratoria. No sé por qué no se abren las imágenes. Ahí vamos a ver, de repente están aquí. Ya, a ver, no se abren.
¿Cómo responde? Esto ya lo hemos hecho. Este es el diagrama de flujo. No se ve. A ver, preparación para la renovación. Está, me parece, mi diagrama de flujo famoso. Qué pena, no se ha incorporado. A ver si está por acá. Bueno, la idea cuando vemos el diagrama de flujo es reconocer en qué momento estamos. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos hace falta habituarnos a este diagrama de flujo. Este diagrama de flujo tiene pasos, no sé si tienen la gráfica al lado. Sí. ¿Tiene la gráfica al lado? ¿Tiene la gráfica al lado? ¿Sí, todos? Sí, ahora lo... Ya, bien, entonces al lado izquierdo, en la gráfica, nosotros tenemos unas letras, que es el ABCD de la reanimación. Es un acrónimo, entonces dice, tenemos un minuto, hasta el 2015 se hablaba de 30 segundos de evaluación y luego nuevos 30 segundos. Pero si ustedes ven el diagrama de flujo, qué pena que no se ve acá, en el diagrama de flujo, tenemos el minuto de oro, un minuto de oro que significa que el tiempo estimado en el que debemos hacer todas las intervenciones para poder reanimar, evaluar y tomar medidas para iniciar la reanimación, ir en ese mismo momento, en ese minuto, iniciar lo que es básico en RCP neonatal, que es la ventilación a presión positiva. Y entonces estábamos aquí. Diagrama de flujo, nos tenemos que habituar y tenemos siempre que tener en cuenta cómo es la saturación de oxígeno de acuerdo a los minutos. Lo que es importante, como creo que lo vamos a ver ahora en algunos videos, lo que es importante es trabajar en equipo. Muchas veces, sí, el médico debe decir en voz alta cuando hacemos los ejercicios, pero ya si el ayudante sabe lo que tiene que hacer, tiene que adelantarse. Entonces, si cuenta la frecuencia cardíaca, está por debajo de 100, entonces ya el ayudante, el niño está boqueando, ¿no? El niño está con respiración boqueante, está con apnea, el reanimador principal está a la cabecera del niño, el ayudante ya tiene que estar alcanzándole en ese momento, ¿no? La bolsa autoinflable, que es lo que mayormente tenemos para reanimar al pequeño. Entonces, lo que es importante, por eso y enfatiza el programa de reanimación neonatal, es el trabajo en equipo y luego documentar todo y finalmente cuando termine el procedimiento preguntarnos qué hicimos bien, qué nos faltó, qué le falta a nuestro establecimiento de salud para poder llegar a buen puerto. Entonces, lo que es fundamental acá es la anticipación. Entonces, recordar, va a otra pregunta, ¿no? Todas las reanimaciones neonatales se pueden predecir. No. Sí, doctora. A ver, Diego dice que sí y Daniel dice que no. ¿Por qué? A ver, ¿por qué dice todo? Podemos todos los cuadros de reanimación, de todos los niños que requieran reanimación, ¿podemos predecirlos? Doctora, lo que yo había leído es de que se tiene que estar preparado, hay una preparación antes de cada parto, ¿no? Para recibir a un recién nacido. Entonces ahí se tienen que evaluar los factores de riesgo previos al parto, como también los factores de riesgo que pueden presentarse durante el parto. Entonces, de acuerdo a eso, se decide el personal necesario para la atención del recién nacido. Entonces, por eso le dije que sí se puede prevenir una reanimación neonatal. Prevenir, claro. Pero, ¿algunos recién nacidos sin factores de riesgo pueden asfixiarse? Claro, también. Claro, así sí, es. También. Se pueden asfixiar porque en el momento del parto se puede complicar. El proceso de adaptación a la respiración líquida, la respiración aérea, se complica y el niño no respira. La madre ha recibido anestesia general, el niño se olvida de respirar, tenemos una complicación. Cuando nace el bebé nos damos cuenta de que hay una circular doble de cordón y el niño, o hay un desprendimiento masivo de la placenta, ¿no? Entonces, complicaciones intraparto que pueden propiciar, pues, la necesidad de reanimación. Entonces, recuerden,
Que eso es importante también tener en cuenta los factores de riesgo y tener eso, aquello que usted menciona, la anticipación, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer un pequeño repaso del paso 2, ¿no? Ya creo que Número esto desconocido. es, disculpen, un momentito, por favor, porque esto es. Hola. Hola. Bien, estábamos aquí en que no siempre se podía predecir o sea, no, los factores de riesgo, la inexistencia de factores de riesgo no siempre son señal de que no va a pasar nada. Por eso lo que Daniel decía era muy importante, Diego, tenemos que estar preparados. Así nos podemos anticipar a cualquier, cualquier complicación, ¿no? Entonces, esto es fundamental la preparación. ¿Y qué es lo que tenemos que tener preparado para recibir un bebé en el caso de que pudiera presentarse alguna complicación? Gracias, la escuchamos. ¿Qué debe estar preparado? Disculpa, doctora, ¿puedo repetir? La escuché entrecortada. Ajá, ya. Estaba preguntando ¿en qué consiste la anticipación? ¿Qué significa cuando hablamos de anticipación para la atención neonatal, de RCP neonatal? A identificar los factores de riesgo que ¿Ya? aumentan la probabilidad de que el recién nacido pueda al momento de nacer recibir la reanimación. Una, otro. Otro. A ver, Daniel, ¿qué preguntas debemos hacer? Hay cuatro Son preguntas que, perdón. creo que son cuatro preguntas importantes que tenemos que Ajá. saber, Bien. como por ejemplo la edad gestacional. Bien. Tenemos que saber si el líquido amniótico es claro o es de color verde, porque podría estar indicando un sufrimiento fetal, podríamos estar sospechando desde ya. ¿Cuántos bebés esperan en el parto? También es importante saber. Y si hay algún factor de riesgo adicional de la madre, ¿no? Que también te Ajá. podamos prever. Muy bien. Entonces, eso es importante. Las cuatro preguntas que tenemos que hacer, ¿no? Y una consideración especial. Cada parto debe ser atendido, creo que lo habíamos visto en atención inmediata del recién nacido, por cuántos expertos en RCP neonatal. Gracias, Daniel. ¿Por cuántos expertos? ¿Cuántos que saben reanimación? A ver, Diego, lo escucho. Lo Depende, escuchamos. doctora. Por ejemplo, normalmente se necesita un personal que sepa atención en reanimación neonatal y ventilación a presión positiva. Pero si es que al momento de anticiparse al parto encontramos más de dos factores de riesgo, es necesario por al menos dos personas capacitadas, entonces en la reanimación. Pero eso también es subjetivo, de acuerdo a la complejidad de cómo viene el recién nacido, se va a requerir el número de personal. Se requiere una persona que sepa reanimación cuando se anticipa un parto de alto riesgo. Cuando se reciben dos niños, ¿cuántas personas deben haber? Al menos Al dos menos dos. personas, al menos dos personas, ¿ya? Entonces, recuerden ustedes que tiene que haber un personal calificado, que generalmente va a ser el líder del equipo, pero si recibimos dos niños, hay que tener uno para cada niño. No podemos ser pulpos con estos chiquitos porque no sabemos cómo van a ser cada uno de ellos. Entonces siempre se esperan uno para cada bebé, ¿ya? Entonces, la pregunta es, al menos debe haber una persona calificada en RCP neonatal cuando se anticipa un parto de riesgo.
¿no? Y otro punto importante en RCP, ¿cuál es cuando hablamos de anticipación? Con respecto a los equipos, ¿cómo deben estar los equipos? Disponibles. Disponibles. ¿Disponibles nada más o preparados. Abiertos? Preparados, abiertos. Es preferible desechar un material que perder segundos valiosos en el momento de la atención del reciclado. Sí, todo tiene que estar a la mano. ¿Qué necesitamos en la anticipación? ¿Qué recursos, qué equipos necesitamos en la anticipación? Le vamos a preguntar en cuanto al calor. A ver, Gracia, que ha estado muy calladita. ¿Qué necesitamos para mantener el calor de ese recién nacido en cuanto a anticipación? Gracia. Doctora. Acuérdense que tenemos el ABCD de reanimación. Estamos hablando la primera parte básica, que es evitar la hipotermia. La hipotermia incluso puede producir, estimados alumnos, hasta hemorragias cerebrales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la temperatura. ¿Qué equipos necesitamos tener para mantener ese espacio caliente? Tanto el ambiente como el espacio donde vamos a recibir al bebé. A ver, le escuchamos, Gracia. Rosemary, desea participar. Rosemary, la escuchamos. Por favor, necesito la participación de todo el grupo. Por eso es importante que cuando hacemos estos seminarios es para hacer control de lectura y reforzar conocimientos. Vengan leyendo. De otro modo, esto no nos ayuda. Como ven acá, es recordar y afianzar lo que ustedes han leído antes de ponernos acá a hacer nuestra lista, nuestro control de lectura. Rosemary, la escuchamos. ¿Qué necesitamos para mantener caliente, para evitar la hipotermia? A ver, Daniel, Diego, lo escuchamos. Principalmente, doctora, tener un calentador radiante. Fuente, ¿no?, de calor radiante, muy bien. También es importante tener toallas o mantas calientitas. Perfecto. Si es posible, también tener un sensor de temperatura, ¿no? Ya. Siempre es importante medir la temperatura recién nacido. Bolsas plásticas, pero esto ya depende si es que es un recién nacido menos de 32 semanas, porque no tendría sentido secar un bebé menos de 32 semanas. Si no perdería calor. Así es. Eso. Ustedes habían mencionado precisamente que los niños tienen mayor cantidad de grasa parda, que ponen en funcionamiento cuando son enfriados, pero el niño prematurito no tiene grasa parda. Ese niño va a perder rápidamente por convección, por inducción, entonces hay que colocarlo en una bolsita plástica y el gorrito. El gorro no lo ponemos en el niño eterno. Gracias por su participación. Bien, entonces tenemos... ¿Y cómo está el ambiente? ¿Cuánto debe ser la temperatura del ambiente que va a recibir ese niño, Rosemary? De 24 a 26 grados, doctora. Bien, tiene que estar calentito, ¿ya? Calentito porque ese niño está a 36 grados y va a salir a un ambiente frío. Entonces las toallas tienen que estar precalentadas para que no se enfríe el bebé. ¿Cuántas toallas? ¿Cuántas toallas, Diego? Pero al menos dos, doctora. Al menos dos. Y otra para envolver. Una para secar y la otra para envolver rápidamente al bebé. Muy bien. Y ahora pasamos a la parte de vía aérea. ¿Qué necesitamos para despejar la vía aérea? Gracias. ¿Qué necesitamos para despejar la vía aérea? Doctora, ¿yo puedo participar? ¿Cómo no? A ver, perdón. A ver, ¿quién va a participar? ¿Daniel pidió o Diego? Yo, doctora, Daniel. A ver, Daniel, lo escuchamos, Daniel. Bueno, podemos usar perillas de succión que son de un material como que de goma, o también sondas de succión también, así como también aspiradores de meconio podemos usar para despejar la vía aérea. Perfecto. Entonces, a veces si no tenemos el aspirador de meconio hay formas de aspirarlo, pero lo que es básico es la bomba de aspiración, la perita de goma.
y vamos a ver cómo se coloca entre el dedo índice y el dedo medio, y con el dedo pulgar presionamos, o sea, ajustamos la cabecita de la perilla antes de introducir a la boca. Y recuerden el abecedario, primero boca, después nariz. Voy a mostrar algunos videos donde aspiran una y otra vez, no necesita. Basta una o dos aspiraciones en boca y una aspiración en cada boca nasal. Eso es suficiente. Más ya no tiene sentido porque el niño ya lo tragó. El solo hecho de nosotros introducir, producimos reflejo. Entonces, no se necesita aspirar una y otra vez. Pera de goma, sondas de succión del tamaño recomendado, 10-12. Y recuerden que si vamos a usar sondas de succión, que la presión del equipo, ¿no? Del equipo de succión debe estar la presión entre 80 a 100 milímetros de mercurio, porque si lo ponemos a más, podemos aspirar hasta el pulmón del bebé, ¿ya? Así que sean cuidadosos y verifiquen que todo su material esté, que la presión esté en el nivel que esté adecuado, que tengamos peras de goma también de diferentes tamaños. Hay peritas de goma para prematuros chiquitas y peritas un poco más grandes para el niño término. Así que tenemos que tener varios juegos ahí, y si viene un niño prematuro, abro la pera de goma del niño prematuro. Si va a venir un niño término, la de un niño término. Para no estar en ese momento abriendo y hasta que le entrego, son segundos valiosos. Entonces, doctora, despejar vía aérea. Sí, sí, Daniel. Doctora, una pregunta. ¿Hasta qué sitio anatómico en la boca debemos, podemos introducir la perilla de goma para aspirar? Muy buena pregunta. Una recomendación, se aspira en los carrillos, nunca al centro, porque si aspiramos al centro podemos producir un reflejo vagal, hace paro respiratorio y a veces entra en asfixia por nosotros. Un reflejo vagal y no, muchas veces no se saca el niño. Así que tengan mucho cuidado solamente en el carrillo. ¿De acuerdo? Inclinan la cabecita del bebé a la derecha, entonces aspiran, si inclinan la cabeza a la derecha, el carrillo del lado derecho. Inclina la cabecita del lado izquierdo al carrillo del lado izquierdo. Una vez, dos veces, punto, y botan en la toalla y luego entran a una fosa nasal, botan, la otra fosa nasal, botan y acabó. Nunca al centro. Así que eso les va a marcar la distancia. Siempre en el carrillo, eso ustedes van a ir orientándose, se dan cuenta. Entonces no van a tener riesgo de producir reflejo vasovagal. ¿De acuerdo? Gracias por preguntar. Ese es un buen detalle a tener en cuenta. En la parte de auscultación, ¿qué debemos tener, Gracia? Pues el estetoscopio, doctor. Perfecto. Un estetoscopio de preferencia, por favor, que sea un estetoscopio neonatal, porque los otros, el pediátrico aún es grande. Recuerden que son bebés pequeñitos. Entonces, para tener una mejor auscultación, estetoscopios pequeñitos, ¿no? El neonatal, que es el que nos... Y un buen estetoscopio, sí, porque a veces no ayuda. Pasamos a la parte de ventilación. ¿Qué debemos tener para la ventilación? Rosemary, la escuchamos. Un mezclador de oxígeno, doctora. Ya, ¿qué más? Un flujómetro también. Ya, ¿qué más? El dispositivo de ventilación, una presión positiva. Ajá, ¿algo más? Las máscaras. Ya. De acuerdo al tamaño, pues, para el bebé, ¿no? Si es término o prematuro. Bien, bien. La sonda, las jeringas. Ajá, sondas de alimentación, ¿no? Que vamos a poner y que vamos a colocar a la sonda de alimentación para aspirar en el caso de que fuera necesario aspirar, ¿no? ¿Cuándo hacemos eso? Cuando se ha ventilado por varios minutos a un niño, al ventilar nosotros el pulmón también llenamos de aire el abdomen, ¿no? El estómago del niño. Entonces necesitamos sacar ese aire. Y para eso siempre hay que tener una sondita de alimentación que se coloca, después vamos a ver en la práctica la distancia, y eso nos sirve para poder aspirar el oxígeno que hemos aplicado, hemos llenado el abdomen del bebé. ¿Para qué las máscaras de diferentes tamaños? Hay máscaras redondas, hay máscaras ovales, ¿no? Que marcan la nariz y el mentón. No tiene que ser ni muy grande ni muy chica, sino que se adapte exactamente a la carita del bebé. Por eso hay que tener máscaras de distinto tamaño, sean circulares o sean anatómicas. Lo importante es que tengan
tengamos y nos acostumbremos al manejo de ellas. Y es importante el equipo de ventilación a presión positiva. Es como decir la columna vertebral de la reanimación neonatal. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir dar la ventilación a presión positiva. Y cuando veamos ventilación vamos a ver la presión. No sean muy entusiastas en presionar todo el equipo, porque recuerden que ese equipo tiene que ser neonatal, tiene 250 centímetros de aire, y ¿saben qué presión? 250 centímetros de presión le vamos a dar en el neonatal, en el chiquito. ¿Y saben cuál es la presión que necesita para abrir los pulmones, para abrir los alvéolos, para que pase el agua, el líquido al intersticio? No más de 40 centímetros, o sea que prácticamente 25 centímetros es lo que necesita un niño normal, que no esté asfixiado, que no tenga, o que no sea, no necesite más presión, 25 a 30. Ese equipo de ventilación a presión positiva, esa bolsa utilizable, tiene 250, yo presiono todo, rompo los alvéolos, puedo producir paro, trauma, ¿no? Bolo, trauma. Entonces tengan mucho cuidado de apretar suavemente. Antes se decía por cada prematuros de un kilo con un dedo, 2 kilos con 2, 3 kilos con 3, pero si con un kilo aprieto con tanta fuerza que le doy más, no tiene sentido. Tiene que ser suave como para que vea que el pulmón se expande, no más, ¿ya? Entonces, equipo dispositivo de ventilación, mezclador de oxígeno o blender que le llamamos, y el flujómetro, ¿a cuánto debe estar fijado el flujómetro? ¿Cuántos litros? 10 litros. 10 litros. Entonces, eso significa tener todo listo, y eso también, una fotito siempre deben tener en vuestro celular del equipo que necesitamos para poder reanimar, ¿no? Y si no hay, exigir a nuestra autoridad, necesito que esto esté a la mano, por favor, para realizar mi trabajo de reanimación neonatal. En cuanto a oxigenar, ¿qué tenemos para oxigenar? ¿Qué se requiere para la oxigenación? De acuerdo a las guías 2015, 2020, que están los oxímetros, Daniel, de pulso. Los oxímetros, bien, de pulso. Oxímetros de pulso, ¿qué más? Un equipo para proporcionar flujo de oxígeno libre. Y también... Bien, Diego, así es. O si no, tenemos un equipo para flujo libre, solamente la cánula, y nosotros hacemos la campanita con la mano, ¿ya? Para poder dar oxígeno a flujo libre. Simplemente acercamos entre la nariz y la boca, a mitad, a un centímetro más o menos, la canulita para que reciba oxígeno a flujo libre. ¿Y qué es lo importante? La tabla de saturación, para que ustedes no se entusiasmen tanto en que el niño nazca o esté rosadito a los 2 minutos, ¿no? Va a continuar con un poquito de cianosis que va a ir desapareciendo, porque el niño, recuerden ustedes que la saturación al 100% es gradual. Y luego debemos tener también la parte ya de intubación. ¿Qué necesitamos para la intubación? Un laringoscopio recto, doctora. Ajá, con pala recta. ¿De cuántos tamaños? ¿De qué números? De 0 y de 1. Y doble 0. Y doble 0. Doble 0 también. Sí, o sea, 0 y doble 0. 0 para los niños a término y doble 0 para los prematuritos, ¿no? Porque tienen, pues, una anatomía mucho más corta. ¿Qué más necesitamos para la intubación? Ya, laringoscopio con palas. Luego, Rosemary. ¿Qué voy a introducir con el laringoscopio? Los tubos endotraqueales. Perfecto. ¿De cuántos tamaños? De 2.5, de 3 y de 3.5. Ajá, y eso va a depender de la edad gestacional del bebé, ¿no? Y del peso del bebé, y principalmente del peso, ¿no? Entonces, en función del peso del bebé, vamos a poner el tamaño del tubo endotraqueal, y luego vamos a ver en algún esquema que todos los tubos endotraqueales tienen una línea negra, es hasta donde debemos introducir el tubo. Esto es un poquito de entrenamiento, lo hacemos en la práctica. En el hospital Las Mercedes tenemos nuestros muñequitos, tenemos un pepito para intubar, y tenemos también niños a término que pesan 3 kilitos en muñecos para la intubación, pero en la virtualidad solamente podemos
ver el procedimiento, ¿no? Hay videos incluso en vivo, ¿no? Eso nos ayuda. Entonces, tenemos laringoscopio. Algunos utilizan, dependiendo de la marca, ¿no? Hay algunos tubos endotraqueales que no necesitan estilete, o sea, una guía. Basta con el grosor, la fortaleza del equipo y se puede intubar tranquilamente, ¿no? Pero hay algunas personas que están acostumbradas a usar estilete, así que también hay que tener tubos. Y lo que no tenemos acá, pero que sí las guías están exigiendo, son los detectores de oxígeno. Cinta si necesitamos colocar, por ejemplo, la sondita y fijarla para aspirar, ¿no? Y para que el niño ya tenga la sondita de aspiración. Y una cinta, que ya tiene, hay una técnica, le dicen la técnica del pantalón, para colocar el tubo endotraqueal y fijarlo en la parte, en el labio superior, por encima del labio superior, para fijar el tubo endotraqueal. Entonces, tijeritas y también las máscaras cuando no podemos intubar, pero la desventaja es que solo podemos usar en niños mayores de 36 semanas, ¿no? Pero la máscara es muy buena para cuando no se está entrenado en intubar. Intubación, recuerden que de 100 niños, 2 van a necesitar RCP avanzado, así que tenemos que asegurarnos de conocer la parte básica de reanimación. Y la parte D, ¿qué significa? En cuanto a medicamentos, hemos hecho aire, respiración, circulación y pasamos a medicación. ¿Qué necesitamos en la medicación? ¿Qué medicamentos? ¿Rosmery? Adrenalina. Ajá, ¿y qué más? Suero fisiológico, solución salina. Ajá, muy bien. Bien, perfecto. Y además, todo lo que necesitamos para esto, ¿qué es? Los monitores, catéteres. Catéteres para colocar en la vena umbilical y en arterias umbilicales. Generalmente lo que canalizamos es la vena umbilical y eso es fundamental, ¿no? Y para administrar ahí rápidamente la adrenalina en el caso de que necesitamos. Entonces, aquí ya hemos pasado la parte de hipertensión, ya no voy a ver esto de factores de riesgo, creo que lo hemos manejado hasta el agotamiento, ¿no? Cuando hemos hecho RCP, todos los factores intraparto, estamos en esta parte de anticipación, preparación y verificación. Hemos hecho las preguntas claves, ¿no? ¿Qué personal debe estar en parto? Cada parto debe ser atendido por al menos una persona capacitada en pasos iniciales y ventilación a presión positiva, ¿no? Si hay factores de riesgo, al menos 2 personas solo por atender al niño, en este caso el líder y su ayudante, ¿no? Se debe identificar a todo el equipo, ¿no? Que debe estar, pues, debe conocer todo lo que significa RCP. Suministro de equipos, quienes deben estar disponibles. A ver, esto no sé qué he hecho acá. Y ahora vamos a ir a los pasos iniciales, ¿no? En pasos iniciales, bueno, ya nos pasamos a la pregunta. Entonces, suministro equipo. Y ya hemos hecho también tanto material como recurso humano. En el paso 3, la lista de verificación ya la hemos hecho, ¿no? Todo tenía que estar abierto, listo. Y vamos a los pasos iniciales. Pasos iniciales forma la parte del minuto de fluxograma, el minuto de oro. Recuerden ustedes que la gráfica muestra rectángulos y muestra rombos, ¿no? Entonces, cuando nace el bebé, nos hacemos 3 preguntas. ¿Cuáles son? A ver, Diego me va a decir una, Rosemary me va a decir otra y Daniel otra. Primera pregunta que sería es, ¿parece ser un bebé a término? Bien, es un niño a término, muy bien. Rosemary, la segunda pregunta. Sí, tiene buen tono. Ajá, y la tercera, Daniel. Y respira o llora. Ajá, si todas las preguntas son sí, ¿qué hacemos? Vamos a preguntarle a Diego. Si todas las preguntas son, las respuestas son sí, se le pone al niño en el pecho de la madre para que continúe con la transición correcta a la vida neonatal. Bien, ya. ¿Y qué más hacemos? Y ¿qué son los cuidados de rutina? Claro, además se proporciona calor,
Se coloca la posición de la cabeza y del cuello para una correcta ventilación, para apertura de las vías aéreas. Si es que es necesario, se tiene que eliminar las secreciones de las vías aéreas también, secar y estimular con cuidado. Y cambiar la toallita. Ajá, sí. Ajá, bien. Entonces, hacer todos los pasos de rutina, colocar en posición, aspirar de ser necesario, secar y luego evaluar, ¿no? Esos son los cuidados de rutina. Si alguna de las preguntas fuera no, ¿qué hacemos, Rosemary? Se sigue también los pasos de calentar, mantener la temperatura con las toallas, posicionar la vía aérea, despejar si hubieran secreciones y de ser bueno, también secar, estimular. Ajá, muy bien. ¿Y cómo estimula? Al momento del secado. Ajá. ¿Cuáles son las técnicas de estimulación adecuada o aceptadas? Hay dos técnicas. ¿Cuáles son? Una dice usted el secado, ¿dónde seco y estimulo? ¿Qué parte? Claro, seco todo el cuerpo, pero hay dos técnicas que son importantes para la estimulación. ¿Cuáles son? A ver, Daniel, ¿nos ayuda? Una era, creo que, estimular la planta de los pies. Ajá, golpecitos en la planta de los pies. Sí, pequeños golpecitos. Ya, y la otra, rotar la espalda, ¿ya? Rotar la espalda. Esas son las técnicas que podemos utilizar para estimular al bebé. Y luego pasamos a hacernos una vez que secamos, estimulamos, aspiramos, estamos en el primer minuto. ¿Qué pregunta nos hacemos? ¿Cuáles son las preguntas básicas? Arriba estaban las preguntas, las tres preguntas. Ya, entonces una de las respuestas fue no y hacemos el copo a seco. Coloco en fuente de calor, dice el copo, ¿no? De co, ¿no? Posiciono, ¿no? De po, aspiro a seco y luego posiciono nuevamente al niño y evalúo. ¿Qué cosa evalúo? Ya nos lo dijo Diego al inicio. Respiración y frecuencia cardíaca. Ajá, muy bien. Entonces, ahí terminó nuestro minuto. Si cualquiera de las respuestas está con apnea o su frecuencia respiratoria es menor de 100, ¿cuál es el paso a seguir? BPP. ¿Qué hago en ese momento? BPP. Muy bien. Entonces, todo, como ven ustedes, está ya fríamente calculado. Lo hacemos desde el 2000, creo que las primeras guías salieron en el 2004, 2000, sí, 2004. 2010, 15, estamos haciendo estos trabajos, hemos hecho algunos cambios, pero esto, por ejemplo, ya no se habla de 30 segundos, se habla un minuto. Y en un minuto tenemos que haber hecho esto y evaluar al niño. ¿Necesita ventilación? Si hay apnea, si hay frecuencia cardíaca menor de 100. E iniciamos entonces ventilación a presión positiva. ¿Cómo hacemos para hacer la ventilación a presión positiva? Ya después estaremos conociendo nuestro diagrama para guiarnos de esos pasos. Entonces, recuerden ustedes, estas son las preguntas. Esta es una buena mnemotecnia, dice Geburre. Gestación, tono, bebé respira o llora, ¿no? Entonces, hago esas tres preguntas y a partir de ahí, los pasos iniciales que ustedes ya lo han dicho, recién nacido vigoroso, con su mamá. Lo colocamos en el pecho, lo mantenemos con temperatura, colocar la vía respiratoria que mencionó Diego, aspiramos si es necesario, si no, no se toca el bebé y queda en el pecho de su mamá con una mantita caliente. Si no está, si es no vigoroso o prematuro, ¿a quiénes le llamamos no vigorosos? A los que no tienen buen tono muscular. Buen tono muscular. Muy bien, entonces en ellos los pasamos a la fuente de calor radiante y lo tenemos. Hacemos el copo a seco, ¿no? Colocar en fuente de calor, posicionar, aspirar, secar y nuevamente evaluar a los 30 segundos y nos hacemos la pregunta. Recuerden la pérdida de calor, hay que secar al bebé, hay que estimular, eso es importante. La succión siempre es con perita de goma, esto ya lo sabemos, no debe pasar de 100 centímetros y esto que les mencionaba, estimulación de faringe puede llevar a reacción vagal, no debe ser enérgica ni profunda. Sean gentiles, sean cuidadosos, sean amorosos con ese bebé, no mucho entusiasmo en el carrillo.
Entonces, está aquí cómo evaluamos la respuesta a través de estas segunda guía 2015 que continúa hasta 2020. Evaluamos a través de frecuencia cardíaca, respiración, oximetría de pulso y electrocardiograma. Se dice que todas las salas de donde se atienden recién nacidos debe haber un electrocardiograma, que es más fidedigno la evaluación de la frecuencia cardíaca, mucho más que el estetoscopio. Ahora, esta es una recomendación, tener oxímetros de pulso, ¿no? Hasta antes de 2015 no se recomendaba, pero ahora la recomendación es fuerte porque nos permite ver la saturación, el pasaje de la saturación, como hemos visto en nuestro cursograma, ¿no? Entonces, cuando la frecuencia, ya lo dijeron ustedes, si bebé no respira o la frecuencia es baja, iniciamos ventilación a presión positiva en estas dos condiciones. Si hay apnea o si la frecuencia está, la frecuencia es menor de 100. En este momento no actúen solos, llamen a alguien, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer si la frecuencia es menor de 100? Entonces, acá hay una diferenciación entre cianosis y acrocianosis. Creo que esa respuesta ya la saben ustedes, lo pasamos, ¿no? Y nos vamos a esta parte, cuidado de rutina, ya hicimos el oxímetro de pulso, hay que, el objetivo es ver la saturación, cuando vamos a requerir reanimación, es importante porque nos va a guiar de acuerdo a la gráfica, si estamos yendo bien o hay necesidad de incrementar la FiO2, para alcanzar la oxigenación que, por ejemplo, requiere el niño al minuto 2, al minuto 5, si no está respirando, y cuando va a recibir ventilación, siempre un oxímetro de pulso. ¿Por qué? Porque la respuesta a la ventilación a presión positiva, la respuesta que esperamos es el incremento de frecuencia cardíaca, uno, y después el incremento de la saturación. Entonces, ¿cuándo damos oxígeno suplementario? Bueno, esto ya no debía haber presentado. Entonces, ¿cómo es la posición del bebé? Cuando hablamos de posición, ¿cómo es la posición del bebé? ¿Cuál es la posición que debe adoptar para poder aspirar las secreciones y para poner ventilación a presión positiva? ¿Cómo es la posición? ¿Cómo debe estar posicionado el niño? De cúbito supino. De cúbito supino. ¿Y cómo debe estar la cabeza en relación con el tórax? La cabecita lateralizada, ¿no? En posición de... En posición de... Olfateo. Olfateo. Es decir, ni hiperextendido ni flexionado. Para facilitar el pasaje de aire, tiene que estar en posición de olfateo. Muy bien, entonces recordar, cuando si el niño va a requerir una RCP, ¿no?, básica, nosotros colocamos en fuente de calor, posicionamos al niño en posición de olfateo, giramos con una mano la cabecita hacia el lado derecho o izquierdo, dependiendo si ustedes son zurdos o diestros, ¿no? Giramos, en mi caso soy diestra, entonces generalmente giro hacia la derecha la cabecita del bebé y aspiro con la bombilla una vez, dos veces, no más de dos o tres, y luego paso a aspirar la fosa nasal. Terminado eso, entonces tenemos ya un niñito que nuevamente posicionamos, secamos, perdón, y luego evaluamos. ¿Qué evaluamos? La frecuencia cardíaca. ¿Cómo evaluamos la respuesta entonces de la, este es el concepto de bebé y bebé vigoroso y no vigoroso, ¿no? Si no está vigoroso el niño, cuando hay un vigoroso, hablamos cuando hay un buen esfuerzo respiratorio y un buen tono. Niño flácido, ese niño no está vigoroso y entonces este niño hay que iniciar reanimación. Entonces, bueno, estamos aquí, vamos aquí. Entonces, estos son los pasos iniciales de la reanimación neonatal. Colocar en fuente de calor, posicionar, aspirar, primero boca, después nariz y luego posicionar y evaluar. Si la frecuencia es menor de 100, iniciamos ventilación a presión positiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, la importancia, recuerden la importancia de tener un oxímetro de pulso que nos va a medir exactamente el índice de saturación, ¿no?
de oxígeno y nos va a ayudar mucho también para ver si estamos adecuando la saturación de oxígeno según los minutos de vida del recién nacido. Hay formas, si el niño tiene una buena respiración, una frecuencia respiratoria por arriba de 100, pero jadea, ¿qué podemos hacer con este niño? Corregir la postura y la ventilación de ser necesaria. Y podemos dar oxígeno a flujo libre, ¿no? Y hay tres formas de dar oxígeno a flujo libre. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Con bolsa inflada por flujo, uh-huh. Con la pieza T y con... Reanimador de pieza en T o Neopaf, ¿sí? Y con una cánula, simplemente. ¿No? Ya, ¿y podemos darle con bolsa autoinflable? Sí, con una cola de bolsa autoinflable. ¿Podemos darle... A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Podemos darle oxígeno con bolsa autoinflable? No era, había leído que no era confiable. Porque no pasa aire. Si no presionamos, no pasa aire. Entonces, no se usa, ¿ya? No se usa. Por eso, en ese caso, si no tenemos, le damos con cánula. Con cánula a un centímetro entre la boca y la fosa nasal, cerramos con una copita, pasa por aquí la cánula y pasamos el... Y le damos oxígeno al flujo libre. En el caso de que la frecuencia esté por arriba de 100 y el niño esté respirando, pero con cierta dificultad, va a necesitar una cánula nasal. Entonces, la bolsa autoinflable, la bolsa de reanimación, perdón, la bolsa de anestesia, que también la llamamos, esa bolsa tiene que estar un poquito alejada porque para poder administrar oxígeno. Y el reanimador de pieza en T es lo que se recomienda ahora porque es un dispositivo muy noble, muy amigable, que nos permite dar y solamente no presionamos como la bolsa autoinflable, sino con el dedo pulgar. Graduamos el PEP con un disquito que está en la parte de arriba. La máquina nos está diciendo cuánto de presión inspiratoria máxima y con eso podemos dar el oxígeno a presión posible. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a ver la parte de ventilación a presión positiva, que es lo principal que vamos a hacer, y si nos da tiempo vamos a hacer un poquito de masaje cardíaco o compresión torácica, como se llama. ¿Cuáles son los dispositivos que tenemos para dar ventilación a presión positiva? Bolsa autoinflable. Ajá. ¿Qué más, Daniel? Gracias. La bien llamada bolsa de anestesia o bolsa inflada por flujo también. Ajá, ya. Y el que lo mencionó con pieza T, ¿no? Reanimador de pieza en T. Reanimador con pieza en T. O Neopaf también se llama, ¿no? Esos tres podemos dar ventilación a presión positiva. ¿Qué significa dar ventilación a presión positiva? ¿Cuándo damos ventilación a presión positiva? Cuando, por ejemplo, el recién nacido está en situación de apnea, uh-huh. o tiene alguna respiración entrecortada, uh-huh. también si su frecuencia cardíaca es menor a 100, uh-huh. y si la saturación está por debajo del objetivo, o sea, del tiempo, del minuto, ¿no? en el que se encuentra el recién nacido, ¿no? Excelente. ¿Cuál es la presión que debemos dar cuando hacemos ventilación a presión positiva? ¿Cuál es la presión que necesita normalmente un recién nacido? ¿Cuántos centímetros de agua? ¿30 centímetros de sí, agua? Sí, de 20 a 30 centímetros. Un niño con asfixia, con meconio, un niño meconiado puede necesitar hasta 40. Algunos un poquito más alto, pero tener mucho cuidado cuando ventilamos lo suficiente como para que expanda el pulmón. ¿De acuerdo? Entonces, la ventaja del reanimador en pieza en T es que nos permite graduar la presión inspiratoria máxima, ¿no? Pasarnos en exceso, ¿no? Entonces, tiene un dispositivo y tiene un dispositivo para medir la presión al final de la expiración. ¿Por qué esto es importante? Porque permite que el pulmón no se colapse y permita que no apliquemos igual o mayor fuerza para volver a abrir el pulmón. Es decir, el reclutamiento alveolar del cual hablamos.
Por eso es importante tener dispositivos de PEP. Ahora ya se ponen en los ventiladores, en los equipos de ventilación a presión positiva, lo que antes decíamos AMBU, en realidad AMBU era la marca. Por eso decimos bolsa de autoinflable. Estas bolsas tienen un dispositivo y van a ver, es una tuerquita que se pone, y más lo ponemos entre 4 y 6 centímetros, generalmente 6 centímetros para tener esa presión al final de la expiración. Entonces, estos son los equipos que utilizamos, ¿ya? Y luego, ¿cuál es las máscaras que ya ustedes han mencionado? Máscaras de diferentes tamaños que deben cubrir la base de la nariz, el puente nasal, la nariz y la boca, ¿no? Hasta el mentón. Cuando sellan todo esto, hay un sello adecuado, significa que vamos a dar una ventilación positiva. No debe ser ni muy chica ni muy grande, porque si no vamos a fracasar en nuestro intento de reanimar. Entonces estamos aquí con estos tres y vamos a ver si he traído alguna figurita, ventilación a presión positiva, conceptos a tener en cuenta, indicaciones para la ventilación. Estas son las indicaciones, ustedes ya lo han mencionado. Primero hay que viabilizar vía aérea, siempre a la cabecera del bebé, posición de olfateo y las técnicas, ¿no? Cuando hablamos de técnica, no me salen los videos acá, no sé por qué, porque yo había puesto videos para cada uno de estos. Recuerden ustedes que debemos dar de 40 a 60 respiraciones por minuto. Por eso hacemos un canto que dice ventilo 2-3. Cuando digo ventilo, presiono la bolsa autoinflable y suelto. Ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3. Lo que es en inglés el mismo canto que hacen van cantando, ¿no? Respiración 1-2, respiración 1-2. Nosotros decimos ventilo 2-3. Con eso, si soy muy apurado, si soy muy entusiasta, estoy desesperado, cuando canto digo ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3, estoy dando 60 veces por minuto. Pero si estoy cantando ventilo 2-3, ventilo 2-3, cantando le estoy dando 40, que es el rango de 40 a 60 de ventilación a presión positiva, ¿ya? Entonces, concentraciones de oxígeno es la que tenemos que dar de 21 a 100, pero se recomienda, la Academia Americana recomienda hacerlo del 21%. Y siempre cantar en voz alta de 40 a 60 respiraciones por minuto. Lo que cambia es, aquí está ajustando la PEP de 4 a 6, 5 centímetros de agua le pone, comenzar con un PIP entre 20 y 25, y algunos pueden requerir, los niños meconiados, por ejemplo, un poquito más de presión. Pero recuerden que podemos producir paro trauma, ¿no? Este es el reanimador de pieza en TV, no sé por qué no aparecen los dibujitos, ya, no salen ni las preguntas de no salen acá. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer, qué raro, no me sale ninguna figura, ni cómo fijar el tubo, entonces vamos a ir de frente, ¿qué hora tengo? Ya, voy a pasar unos videos, porque veo que no sé qué ha pasado, se han borrado todas las imágenes. Un repaso, por favor, de compresiones torácicas. Esto está en la lección 4, lección 5. ¿Han leído la lección 5? No, todavía yo no, ya. Doctora. Llegado por ahí. Favor, recuerden leerla, porque en algún momento podemos necesitar compresiones torácicas y el canto es diferente. Ya no es ventilo 2-3, ventilo destro, sino si doy el masaje, pongo y 1, y 2, y 3, y ventilo. Entonces ahí va a ser 120 eventos, de los cuales son 90 masajes y 30 respiraciones. Lo vamos a ver en las imágenes que voy a poner. Cuando se detiene la compresión, ¿no? Cuando la frecuencia es mayor de 60, ahí paso solamente a ventilación a presión positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque ya levanté la presión. Si mantiene por debajo, paso a administrar droga. Si no mejora, ya estamos acá, la lección 7 de conocimientos. Qué pena, no se ve ninguna imagen. Pero entonces les voy a mostrar algunas imágenes y ustedes vamos a ir evaluando, ¿de acuerdo? A ver, un momentito, por favor, que tenemos tiempo para esto.
already got it. Drying will provide stimulation. Drying the body and head will also help to prevent heat loss. If two people are present, the second person can dry the baby while the first person positions and suctions. I already got it. Bien, ¿me escuchan? ¿Se vio el video? Sí, hola, doctor. Ya. ¿Qué es lo que observaron en ese video? Podría repetirlo porque fue bien rápido. Ajá, ya, entonces lo repito y pongan atención, ¿ya? A ver, vamos a ver. Estén atentos porque son videos que duran minutitos. Apenas unos minutos. Yo aseguro, doctor, ¿es este, no? A ver, ¿es este, no? Drying will provide stimulation. Drying the body and head will also help to prevent heat loss. If two people are present, the second person can dry the baby while the first person positions and suctions. I already got it. Ya, ¿se visualizó? Sí, un poquito. Ya, ¿qué es lo que se vio? Que hay dos personas que están encargadas de realizar los procesos. Ajá, se ve un recién nacido, como ustedes hablaban, lleno de unto sebáceo. Había dificultad para respirar. ¿Qué color tenía ese niño? Estaba un poco cianótico, ¿no? Estaba cianótico. Mm. ¿Y qué hicieron ellos? Primero, paso de rutina. ¿Qué cosa eran los pasos de rutina? Estaban estimulando y secando. Posicionaron al niño primero, lo colocaron en fuente de calor, lo secaron, ¿no? Cambian la toallita y luego aspiran, casi todo al mismo tiempo. Lo vemos de nuevo, ¿sí? Y después vamos a pasar ya rápido y se va a ver mucho mejor. Vamos acá, a ver, estoy aquí. Drying will provide stimulation. Drying the body and head will also help to prevent heat loss. If two people are present, the second person can dry the baby while the first person positions and suctions. Posiciona, como ven, ahí. Bien, ¿qué vieron ahí que no se debió haber hecho? ¿Qué objeción tendrían que hacerle ustedes a este video? Que están limpiando las secreciones con la toalla. No, está bien, se limpia la secreción con la toallita, la cabeza, ¿está simulando la cara, muy pero, fuerte? Un poquito, pero hay algo más que llama la atención. ¿Qué cosa hace el personal en ese momento que no debemos hacer y habíamos dicho en la parte de preparación? Creo que la perilla no estaba preparada. No estaba preparada, esa perilla tiene que estar abierta. Abierta. Y lo que sí se vio es que secan al niño y lo levantan, ¿no? Lo levantan para poner el niño en una toalla calentadita y luego posicionan para la aspiración. Rápidamente boca y rápidamente nariz, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de entrenamiento, quien habla viene entrenándose cada 2 años y rinde el examen en reanimación, y la Academia Americana nos otorga el diploma de instructor en RCP. Y pasamos 2 días con en la maternidad de Lima en evaluación, y al final del día, del segundo día, nos hacen la evaluación final. Dependiendo de cómo respondimos, nos otorgan una certificación por 2 años. Pero estos pasos los tenemos que hacer así, protocolizados, rutinarios, ¿no? Para que todos los pasos de rutina, el copoace se haga y después se evalúe el niño. Vamos a hacer otro videito. ¿Les parece bien? Voy a pasar solo videos ahora, ¿ya? Doctora. Ahora vamos a este video. Vamos a ver lo que está bien y lo que está mal. Con esto quiero ver cómo el niño, a ver. A gasp indicates a severe problem and requires the same intervention as no respiratory effort at all. Vamos a ver acá, a ver este chiquito. A baby's skin color changing from blue to pink in the first several seconds following delivery
can provide the most rapid and visible indicator of adequate breathing and circulation. The baby's skin color is best determined by looking at the central part of the body. Only central cyanosis requires intervention. ¿Se ve, se visualiza? Creo que no, ¿no? Se ve, doctora. Pero está muy chiquito. A ver, voy a tratar de que se vea un poquito más grande. ¿Cuál es el que les ha mostrado? Este ya lo vimos, ¿no? Este ya lo vimos. Bien, vean cuántas manos en el proceso de reanimación. Quiero mostrarles esto, a ver si se ve. Este ya les mostré, miren este niño. Yeah, get a heart rate. That's okay. Just tap out what it is. Heart rate. Are you tapping every beat so it's less than 100? With, yeah. Heart rate less than 100. Okay. Keep listening. Tell us if it's speeding up. So on the... Bien, ¿qué vieron en este video? ¿Qué se vio? El tono muscular del niño está disminuido. Es un chico flácido. ¿Hay esfuerzo respiratorio? No hay esfuerzo respiratorio. Entonces, este niño está cianótico, como ven, sin esfuerzo respiratorio, y aparentemente es un niño que de inmediato el reanimador principal decide intubar. Y cuando intuba, ¿qué hace? Aspiración a través del laringoscopio. Y como ve que no es que todavía tiene abundante meconio, decide colocar el tubo endotraqueal, y ustedes ven, ese tubo tiene una guía. Sacan la guía, introducen un aspirador por dentro del tubo endotraqueal y aspira. Quieren verlo de nuevo, pero hay un detalle. Fíjense, todo se hace tan rápido que todo tenemos que tener protocolizado de otro modo. Nos perdemos detalles. A ver. Just tap out what it is. Heart rate. Are you tapping every beat so it's less than 100? With, yeah. Heart rate less than 100. Okay. Keep listening. Yeah. Tell us if it's speeding up. So on the... Produce el aspirador, el tubo, y aspira. Y retira el tubo endotraqueal. ¿Qué observaron que no debió haberse, que debió haberse hecho y no se hizo? ¿Vieron que no retiró la secó al niño y dejó con el paño paño? Y eso hace ¿qué propicia? Que se pierda la temperatura. Así es, pérdida de calor. Entonces, en esos momentos tenemos que estar siempre atentos, ¿no? A cumplir todos nuestros pasos. De otro modo, se nos pierden pasos importantes. Vamos a ver a ver, quiero mostrarles este. Breathe, two, three. Breathe, two, three. Breathe, two, three. Breathe, two, three. Yeah, it's like 60. Oh, there, it's coming up right now. Okay. It's down a little. Yeah. ¿Qué vieron en este video? Lo veo, lo voy a pasar de nuevo, ¿sí? Breathe, two, three. Breathe, two, three.
Breathe, two, three. Breathe, two, three. Yeah, it's like 60. Oh, there, it's coming up right now. Okay. Down on Bien, ¿cuántas personas, qué ven, qué se visualiza en el video? Que se le está administrando ventilación a presión positiva. Presión positiva, muy bien. ¿Y cómo es la administración a presión positiva? Es ventila 2-3, ventila, apretar bolsa 2-3 y luego suelta la bolsa. Siempre, siempre ese canto. Ellos dicen breathe 1-2, ¿no? Nosotros decimos ventilo 2-3. 2-3. Ventilo 2-3. Cuando digo ventilo, presiona la bolsa. Presiono. Ajá, luego, ventilo 2-3. Después luego, de contar, soltamos la bolsa. Ajá. No después de contar. Ventilo, presiono la bolsa. 2-3, soplo. Suelto. 2-3. Vamos a verlo de nuevo. Breathe, a ver, escuchen por favor, ¿ya? Para que quede claro. Ajá. Entonces, ¿cómo es el canto? ¿Y cuándo se dice, ven ustedes que se dice breathe two, three? Breathe two, three. Cuando dice breathe, presiona la bolsa. Two, three, suelta la bolsa. ¿Ya? Para que sea 40 a 60 respiraciones por minuto. Y si ustedes ven al que está ventilando en el video, hace lo mismo. Ventila, está apretando. 2-3, está soltando. ¿Cuántas manos, cuántos reanimadores ven ahí? ¿Cuántas personas ven apoyando a ese niño? 3 a 4, doctora. 3 personas, pareciera que hubieran 4. 1 ventila. El otro está contando la frecuencia cardíaca en el cordón umbilical. Eso se hacía antes. Ahora, con las guías nuevas, colocamos un electrocardiograma y nos permite ver más fidedignamente la frecuencia cardíaca. Y el otro está con el estetoscopio contando, pero si observan, el dedo está golpeando la mesa. Y eso le sirve al reanimador principal, que cuando es lentito, está debajo de 100. Si avanza y lo cuenta más rápido, eso está diciéndole al reanimador que antes de que cuenten, recuerdan que contaban en 6 segundos y se multiplicaba por 10 la frecuencia cardíaca, ya está, le está dando pautas al reanimador principal. Entonces, este es un niño que requiere reanimación avanzada. Como ven, están tomando los pasos, han hecho los pasos iniciales, pero ya están en el momento de ventilación a presión positiva. La ventilación siempre canten. Ventilo 2-3, breathe 2-3, breathe 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3. ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos segundos? 30 segundos. ¿Y en 30 segundos qué evalúo? De nuevo, frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. Evalúo frecuencia cardíaca y si está por arriba de 100, ¿qué hago? Si la frecuencia, la frecuencia cardíaca está por arriba de 60, sigo ventilando. Pero si va por debajo de 60, tengo que dar masaje cardíaco. ¿Ya? Entonces, vamos a ver otro videíto, ¿sí? A ver, vamos a ver otro más. Y estamos aquí. A ver cuál les voy a mostrar. What's happening with her heart rate? 120. Wonderful. Okay. She's still not breathing. I'm going to continue to ventilate her. There's a little. Good. Better ventilation. ¿Se visualiza? Great. Excellent. Well, let's get her on a dry wire. Muy
Un momentito. What's happening with her heart rate? 120. Wonderful. She's still not breathing. I'm going to continue to ventilate her. There's a little. Good. A little ventilation. Good. Great. Excellent. Well, let's get her on a dry blanket and we'll move her back to the nurse like this. ¿Qué se vio en este video? ¿Lo vieron? ¿Hola? Sí, doctora. Sí, ¿qué se muy rápido o lo paso de nuevo? ¿Qué se vio en este video? Solamente le están dando ventilación presión positiva. Ajá, ¿y qué más están haciendo? Auscultando. ¿Qué más? ¿Qué más? Están dando estimulación. ¿Qué estimulación le están dando? Ah, las extremidades. Claro, están frotando la espalda. Véanlo de nuevo. Hay detalles que se nos van. Vean ustedes. Están dando ventilación a presión positiva. ¿Y qué más se ve? She's still not breathing. I'm going to continue to ventilate her. There's a little. Good. Little ventilation. Good. Great. Excellent. Well, let's get her on a dry blanket and we'll move her back to the nurse like this. Bien. Ahora un comentario respecto al video. A ver, ¿qué vieron? Que le estaban dando también adicional a la ventilación presión positiva, le estaban dando masaje cardíaco. Masaje cardíaco, ¿no? Con la técnica de los dos dedos. Esa técnica ya no se usa, se usa la técnica de los pulgares. Y además debe estar una mano colocada en la base. Entonces, todos esos detalles uno tiene que fijarse en el momento que vamos a hacer la reanimación. La estimulación va al inicio. Si yo ya estoy ventilando al niño, requiero una frecuencia cardíaca, requiero entonces masaje cardíaco. Si no responde al masaje cardíaco y la ventilación, paso al Mr. Sopa. ¿Qué significa el Mr. Sopa? ¿Lo leyeron? ¿Alguien leyó el Mr. Sopa? A ver, sí. ¿Qué es Mr. Sopa? La M significa ajustar bien la máscara. Uh-huh. O sea, asegurarse de que la máscara está bien colocada. Ya, ¿no? Sí. Acá en la guía creo que dice que se usa la técnica de dos manos, pero como dice, ya no se. Ah, no, sí, está bien, usar la técnica de dos manos. Ajá. La R es reubicación de la vía aérea. O sea. Bien, reposicione. Ajá, tenemos reubicación, ¿no? Tenemos que colocar la cabeza en posición neutral. O podemos también ligeramente extenderla, según la guía, lo que dice. Claro, la, en olfateo, sí. La S es succión de boca y nariz. Ajá. Por medio de la perilla de goma o el catéter de succión. La O significa boca abierta, es decir, abrir la boca y levantar la mandíbula un poco hacia adelante. La P es aumentar la presión
o sea, la presión de centímetros de agua, alrededor de 5 a 10 centímetros de agua, con un máximo de 40. Uh-huh. Y la A es vía aérea alternativa, ya sea por tubo endotraqueal o por máscara laríngea, ¿no? Uh-huh. Recordando que MR, o sea, el MR, la máscara rápida y la reubicación, ahí hacemos ventilación a presión positiva y vemos si responde. Si no responde, paso a la SO, o sea, succiono boca y nariz, porque puede haber alguna obstrucción, y la boca abierta, y nuevamente coloco la ventilación a presión positiva, 30 segundos, ¿no? Y luego evalúo. Y entonces ahí hago la parte final, P, que significa aumento la presión, no más de 10 en 10, ¿no? Hasta un máximo de 40, ¿no? Y luego ventilación a presión positiva. Y si no, si pese a esto no responde, no hay movimientos en el pecho, puedo utilizar un tubo endotraqueal, o sea, en ese momento en tubo, o una máscara laríngea. Entonces, siempre recuerden, tenemos Mr. Sopa para poder ayudarnos en la reanimación. Vamos a ver ahora, no sé qué pasó, se han desconfigurado mis videitos, pero voy a pasar quiero pasar uno de masaje cardíaco, ya vamos a ver este caso. Este caso, este es de intubación. I'm going to reposition here. Secretions, but go ahead and stretch her secretions. She had lots of secretions. 1, 2, 3. Her chest still isn't moving. 1, 2, 3. Let's check her heart rate. About 30. Let's switch down. I'm going to reposition. I'm going to reposition here and she's got more secretions, but go ahead and stretch her secretions. She had lots of secretions. 1, 2, 3. Her chest still isn't moving. 1, 2, 3. Let's check her heart rate. About 30. I'm going to switch down. ¿Qué vieron en este video? Doctora, no se ve. Se ve su pantalla de sus carpetas de sus videos. Dice que se ve la carpeta, pero no se ve el video. A ver, un ratito. A ver, ya. No sé cuál es ese. A ver, vamos a ver si es este. Debieron haberme dicho. A ver. Sí. Ahora sí. Secretions, but go ahead and stretch her secretions. She has lots of secretions. 1, 2, 3. Her chest still isn't moving. 1, 2, 3. Let's check her heart rate. It's about 30. I'm going to switch down. Ahora se visualizó. ¿Qué es lo que vimos?
El cambio de la técnica correcta de los masajes cardíacos. Ajá, la compresión torácica. ¿Y cómo es el canto? Cambia cuando decíamos cómo era la ventilación a presión positiva. ¿Qué decíamos? 2, 3, ventilar. Ventila 2, 3. ¿Y acá? ¿Y acá cómo es? Nosotros lo hacemos. Ajá, y 1, y 2, y 3, y ventila, y 1, y 2, y 3, y ventila en castellano. Ellos dicen 1, 2, 3, breathe, 1, 2, 3, breathe. Nosotros decimos y 1, y 2, y 3, y ventila, ¿ya? Con eso tenemos 120 eventos, 90 compresiones torácicas y 30 respiraciones. Y miren ustedes que utiliza la técnica del pulgar, es decir, abraza el tórax del niño hasta sostener con los dedos la parte posterior, tórax, ¿no? Y con los, con los dedos pulgares uno encima de otro o mirándose uno con el otro, empieza el masaje, ¿cuánto? Un tercio del diámetro anterior posterior. Entonces presiona bastante bien para poder lograr comprimir el corazón contra las barrillas y poder y la columna y poder hacer efectivo estimular ese corazón. Lo vamos a ver de nuevo porque este video es muy didáctico, como ven. Si vemos primero ventilando, ventila dos veces, aspira, viabiliza vía aérea y empieza el masaje, un dedo sobre el otro. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
Esto es para esto. A ver, vamos a ver este videito. A ver, veamos. Stabilize the tube with one hand and remove the laryngoscope with the other. With the right hand held against the face, hold the tube firmly at the lips and or use a finger to hold the tube against the baby's hard palate. Stabilize the tube with one hand and remove the laryngoscope with the other. With the right hand held against the face, hold the tube firmly at the lips and or use a finger to hold the tube against the baby's hard palate. Use the left hand to carefully remove the laryngoscope without displacing the tube. Although it is important to hold the tube firmly, be careful not to press the tube so tightly that it obstructs airflow. Bien. ¿Qué se visualizó en este video? ¿Qué visualizamos? Doctora, una pregunta. No me quedó claro lo que estaban haciendo con la ventilación. Creo que estaba presionando muy rápido. Muy rápido, así es. No estaba cantando. Bien, buen punto. Por eso es importante el canto, para no pasarnos en la ventilación y dar más de lo debido y no darle tiempo al pulmón para que se llene y luego exhale. ¿Se dan cuenta? Entonces, la importancia del canto es importante. ¿Por qué? Doy tiempo a la expansión de los alvéolos y doy tiempo a que estos liberen el intercambio y liberen el oxígeno y recojan el CO2. Entonces, eso es importantísimo, el canto, en el momento de que nosotros hacemos la ventilación a presión positiva. Ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3. Ese es el canto, algunos tienen vergüenza de hacerlo, pero cuando hacemos equipo, nos damos cuenta que es fundamental contar. Como ha visto, mire ese reanimador, si bien intuba, pero con éxito, porque ¿cuánto tiempo debe demorar? Máximo 30 segundos. Si no lo puede hacer, es más el daño que provoca en ese niño. Entonces, llame a una persona que sepa hacerlo. Muchas veces, cuando lo hacen de manera tan brusca, pueden romper incluso las cuerdas vocales, pueden romper la encía del bebé. Así que hay que tener mucho cuidado con nuestros bebés, especialmente los prematuros, con todos, para reanimar de manera gentil. Entonces, ahí también nos está mostrando qué no debemos hacer cuando hacemos reanimación, ¿no? Tenemos que estar seguros de lo que hacemos, una, y dos, cantar. Cantar, porque si no, corremos el peligro de no darle tiempo al pulmón de realizar el proceso de expansión pulmonar y de liberación. Vamos a ver este video. Proper bag valve mask technique is shown by excellent chest rise. Yeah, ahorita lo voy a poner. Proper bag valve mask technique is shown by excellent chest rise. Ajá. Este es un video, a ver, vamos a ver. Este es un video muy cortito que nos está mostrando qué. Nos está mostrando la técnica de cómo colocar la máscara. Debe cubrir mentón, boca, nariz y sellar desde la raíz de la cara. Y cuando ventila, aplicar la presión suficiente para expandir el pulmón. Vean cómo se expande el pulmoncito mientras él va ventilando. Lo voy a presentar de nuevo, ¿ya? Miren. Proper bag valve mask technique is shown by excellent chest rise. Nuevamente. Proper bag valve mask technique is shown by excellent chest rise. Esta es una ventilación adecuada, hecha de manera exitosa con todos los criterios. Como ven, primero coloca la máscara, sella mentón, boca, nariz, ¿no? Con la mano en C, observen cómo coloca la mano y luego presiona y ventila y el 2-3. Ventila, 2-3, le da tiempo y vean cómo el pulmón se expande. Cuando se expande lo suficiente, no vamos a hacer una gran expansión porque ahí podríamos producir un trauma. Vean ustedes, cuando se ve la expansión del pulmón, significa que estamos entrando oxígeno a ese pulmón, estamos ventilando adecuadamente. Entonces, el reanimador principal que se pone a la cabecera va a observar cuando coloque la mascarilla,
Vean ustedes, esa mascarilla sella muy bien la boca, perdón, el mentón, la boca y la nariz. Un tamaño adecuado y empieza a cantar. Ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3. Esa es la forma adecuada de ventilar a un bebé que requiere asistencia respiratoria. Esto es lo que van a hacer la mayor parte de las veces. La intubación ocurre en algunos casos, pero donde tenemos que estar bien entrenados, chicos, es en este paso, ¿ya? Este paso de ventilación es fundamental a la hora de ayudar a ese niño a respirar. Proper bag valve mask technique is shown by excellent chest rise. Con este procedimiento bien hechecito, ustedes pueden ayudar a la mayoría de la gran mayoría de los niños que no pueden respirar, y lo van a hacer exitosamente si ustedes aprenden esta técnica de ventilación a presión positiva. Creo que nos da tiempo para un videito más. Quiero ver a ver qué podemos. Quiero mostrar algo acá. Creo que ya lo mostré. A ver. Ya lo mostré. A ver. Caso uno. Vamos a ver este caso. Let's switch that. I'm going to go ahead and intubate here. Okay. This time, suction. Thanks. Great. Two, thank you. Okay, we'll insert to the vocal cord line. Connect. Good, and breast sounds. Bueno, es un video que nos está mostrando la técnica correcta de intubación, y está mostrando la técnica de los dos dedos para la compresión torácica, ¿no? No se recomienda, pero de todas maneras es importante que ustedes sepan que existen estas técnicas. Algunas personas se adaptan más a estas que a otras. Quiero ver, a ver un videito más. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ver toma de prematuros. Vamos a ver video, ¿ya? Breath sound should be audible in both axillae, but not over the stomach. Este no está. Este es muy cortito. Voy a ir acá. Free flow oxygen should be given with oxygen tubing directed at the face of a spontaneously breathing infant, or with a cupped hand around the nose and mouth to increase. Yeah. Vamos a ver ahora la técnica de flujo, ¿no? De flujo libre. Free flow oxygen should be given with oxygen tubing directed at the face of a spontaneously breathing infant, or with a cupped hand around the nose and mouth to increase the concentration of oxygen. There you go. Keep on going. There. Success. Now, what if this 32-week? Bien. En la primera parte hemos visto la aplicación de oxígeno a flujo libre. Se pone a 1 o 2 centímetros de por encima de la boca y la nariz, y se puede hacer una campanita, como han visto con la mano este proveedor de salud. Y al otro lado hemos visto la reanimación. Mucha bulla, mucho desorden, muchos palabreos, risas. Hay que estar muy concentrados en lo que hacemos, porque necesitamos estar centrados en el trabajo que vamos a hacer. Acá le está dando, una vez que ya se hizo la reanimación, flow oxygen should be given with oxygen tubing directed at the face of a spontaneously breathing infant, or with a cupped hand around the nose and mouth to increase the concentration of oxygen. There you go. Keep on going. There. Success. Now, what if this 32-week? Bien, en esta parte vimos un niño que
aparentemente ha respondido a la reanimación porque tiene esfuerzo respiratorio, están secando, están aspirando y otro está vigilando la frecuencia cardíaca. Es fundamental el trabajo en equipo. De otro modo, puede existir un buen reanimador, ¿no? Pero si no tiene un equipo que lo acompañe, va a tener muchas dificultades en el momento de, en el momento de atender a ese bebé. Por eso es importante que todos estemos capacitados, ¿no?, en atención del recién nacido que pueda requerir algún tipo de maniobras para mejorar su esfuerzo respiratorio y pues, disminuir el riesgo de morbi mortalidad en atención neonatal, atención inmediata neonatal. Bien, preguntas, por favor, comentarios. Está claro, doctora. Todo quedó claro, ¿no? Doctora, una pregunta con respecto a la siguiente clase. Sí. El día martes vamos a hacer sepsis y el balance hidroelectrolítico, ¿cierto? Ya, lo que ustedes quieran, chicos. O sea, ¿qué es lo que más desearían trabajar? Nos faltó esto del cordón. Bueno, sí, ya. Vamos a trabajar, si desean, balance hidroelectrolítico y sepsis, o manejamos ictericia. No sé lo que ustedes, o quieren hacer una clase invertida, les toca una clase invertida, no sé lo que ustedes deseen, yo estoy presta. ¿Qué quieren revisar? ¿Qué es lo que más quieren hacer en esas dos horas? Me parece, doctora, que el martes es una clase invertida. Ya, perfecto. ¿Qué toca? ¿Qué toca? En realidad ya no tocaría nada porque ya, esta sería la última, pero como nos faltó hacer sepsis y balance, uh-huh. Ya. No, por eso no sabemos cuál tema hacer. Ah, ya, ya. Uh-huh. Perfecto. Entonces, ¿cuál de los dos les gustaría hacer, sepsis o balance hidroelectrolítico? ¿Qué dirán mis compañeros? Ya, hablen ustedes y me comunican por el WhatsApp. Esta fotito nos faltó, chicos, para la canalización de vena umbilical y ustedes me avisan qué tema van a dar para poder para también darle una lectura. Me dicen si van a desarrollar cuál de esos temas, ¿no? Sí, para que nos ayude con la referencia bibliográfica. Ah, encantada, ¿ya? Bien. Pero otra pregunta. Sí. Con respecto a la presentación del día martes que hicimos, uh-huh. o me parece, sí, el día martes, uh-huh. me parece que tiene que habilitarnos en el aula virtual para poder subir, para que se constate de que sí se hizo la práctica. Ah, entonces yo la pongo en el aula, vuestra presentación. Pero una sugerencia, pónganle una carátula, ya, como les decía al inicio, y pongan agenda. Ya. ¿Ya? La carátula y me la reenvían y yo la coloco en el aula virtual. Ah, ya. Recuerden, carátula, universidad y luego los puntos que van a tocar, qué más había que hacer en las conclusiones, ¿no? Recordando que sí, y la referencia bibliográfica, ¿de dónde sacaron toda esa información, ¿no? Porque eso es importante saber cuál es su fuente, ¿no? Ya. Bien, muy bien. Creo que con esto damos por terminado. Si hay alguna duda, nos vemos el día martes para la clase invertida. Ya, Regio, abrazos, cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego. Claro, doctora.